A ver, Gallina, tú también estuviste cuando llega Cati Barriga. Ah, estuviste... No, no, preso. No, todavía no estáis preso. Todavía... Pero has estado también en tribunales y has cubierto eso. Pero el tema cuando ella dice está contenta, a mí, ¿cómo dice? ¿Cómo va a estar contenta si está en prisión? Y que le hicieron un caballo también. Pues, primero fue impactante lo del baile. Yo creo que eso como que sentimos todos que se estaba burlando de todo lo que está pasando. ¿Vieron que habían videos de Cati Barriga bailando? Sí, se decía que era ella. A mí me pareció distinto. ¿Tú sentiste que era diferente? Sí, yo sentí que estaba un poco aburrida, lógico. Creo ¿qué hacer? Por eso digo, yo creo que Cati es una persona que yo siento que no a ver, no quiero dejarlo no quiero ya, a ver, vamos, Pamela. Es viernes. Es que está acumulando rabia. Es que a mí me encantaría decir las cosas como son, pero no puedo. Está ahí en la tele. Pero puedes decir lo mismo, pero con otras palabras. Que yo siento que hay gente que tiene limitaciones. Y solo que lo diga así. Creo que hay cosas que yo veo de Cati que son... De verdad que digo, esto es un chiste. O está armado. Esto no es normal. Estamos hablando de una persona que tiene 40 y tantos años, que ya ha sido mamá, que estuvo, como dijimos recién, en la alcaldía, que estuvo casi sin presidenta. Sabe muy bien, es 2 más 2, lo tengo clarísimo. Sabe el trato que tiene con la gente, a veces muy simpática y muy amorosa, muy buena onda, y después como súper agresiva. La veo hoy día en una situación bailando que, por supuesto, yo te lo juro, dije, hola, mira, igual chora, qué entretenido que esté bailando, pasando el rato, porque yo seguramente estaría a lo mejor amurrada, enojada, haría mi clan, estaría como en un reality, pero todos tendremos que de una u otra forma defenderse en el momento para poder un poco pasarlo bien. Está sin su hijo, que eso se entiende, y uno como persona, como mamá, como todo eso, puedo entender esa cuestión. ¿Tú crees que es comunicacional todo esto? Pero tampoco se me olvida las cosas que pasaron, tampoco se me olvida su forma de ser, tampoco se me olvida que hoy día, no sé, pues, vemos que igual es divertido que llegué con un caballito, qué cosa lo cosió. Eso no entendí, el caballito. O abroché. Y diga, mi pareja está feliz. Tu pareja no está feliz y se fue triste y eso lo sabemos. Claro, es rico ser positivo, pero que llegues con un caballito, sabiendo todo lo que está pasando, con el caballito, con la como ¿tú crees la posibilidad que lo de que a lo mejor era mentira lo del tema de su hijo? Entonces es como, le voy a regalar un caballito para que así le sube el ánimo. No, pues ya estamos viejos ya. Pues, ¿tú no crees que está armado todo eso? Por ejemplo, la declaración no sé si está de Joaquín Lavín. Yo creo que ellos es su forma de pensar y hay cosas que yo digo como mucha gente dice, se está riendo de nosotros o yo me siento, no sé, o yo digo, o subí de nivel, mi cabeza está... José quiere decir algo, José de San Miguel. No, pero ¿qué? Sí, muchachos, Pame, yo te quería hacer un hincapié con eso. El caballito que llevaba el diputado Joaquín Lavín se lo regalaron las internas a él. Va a campo. No era un regalo que tenía Cati Barriga a su esposo, sino que se lo hicieron las internas, como de cierta forma, entregándole un apoyo, un cariño. Mira, pero José, mientras tú estás hablando, aquí, qué lindo detalle. Aparecen las imágenes de Cati Barriga bailando, que es ella. Gendarmería, Felipe, hizo un tremendo operativo, claro, evidentemente, para encontrar el celular. ¿De dónde salió eso? A ver, pues, imagen. Porque, aunque no lo crean, hay una disposición, Claudio, de no hace mucho, esto parece broma, pero no es. ¡Qué raro! Que está prohibido el ingreso de teléfonos celulares. Está lleno de tele. No, parece chiste, yo lo sé, qué bueno que se rían porque lo voy a incluir en mi rutina. Claro, es que parece chiste porque se supone que tú no necesitas un instructivo de ese tipo. Bueno, finalmente, lo que estamos viendo de Cati Barriga ahí es a través de un teléfono celular. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. No, fuera de la cárcel. Gendarmería. Ah, sí. Gendarmería, acuerde que está en un proceso de movilización. Exacto. En estos días. Sí. Obviamente, aprovechando todo el, digamos, el revuelo público que ha habido con personajes que están en prisión preventiva. Esto no es casual tampoco. Aprovechan la oportunidad. Y por supuesto hay una investigación para saber exactamente qué fue lo que ocurrió y quién grabó eso. ¿Y qué lo se filtró? Mueve ahí, Claudio, que empieza a ver quiénes estaban en esa hora, en ese módulo, cómo es. Lo que pasa es que todos los que tienen redes sociales saben perfectamente que las personas privadas de libertad andan así con el teléfono y transmiten en días lo que están haciendo dentro de la casa. Así que no nos hagamos los tontos, que esta cuestión es como, encontrar un teléfono. Mentira, está lleno de teléfono. Está lleno de teléfono. Lo que Gendarmería quiere hacer es mandar una señal como de que la cosa está ordenada y que se va a buscar la responsabilidad de quien habría hecho esto. Pero la verdad es que ahí deben haber 500 teléfonos. ¿Y cómo son los operativos? ¿Eso no podéis contar los detalles? Lo que hacen básicamente son una especie de redadas donde sacan a toda la gente en los patios, los ordenan y lo que hacen ellos... ¿Como las películas? Exactamente. Sí. Comienzan a darles vuelta a todo, comienzan a buscar lo que llaman los presos caleta, que es donde esconden la droga, esconden los teléfonos. ¿De dónde? Que lo que no entiendo. ¿De dónde? ¿En qué momento le entran los celulares? Los tiran.
Mira, de afuera. Puede ser que digamos la verdad. Con Paloma. Pero si querías saber la verdad, es un poquito más fea todavía. Que claro. Porque la misma gente que trabaja ahí mismo son los mismos que entregan de acuerdo a algunas. No quiero agarrarme todavía con Gendarmería, pero eventualmente hay mucho personal de la propia Gendarmería que ha sido sancionado por lo mismo. Porque imagínate cuánto paga un narcotraficante por un teléfono. ¿Tú mucho, sabes? Mucho. No. Bueno, todo. Es que no se cuesta un teléfono. No, pero ¿cuánto? 10 millones de pesos. Un teléfono depende, pero parte de los 500.000 pesos hasta mucho más dependiendo del tipo de teléfono. Sí. Pero obvio, porque yo te pago 1 millón de pesos, por ejemplo, o 2 millones de pesos, o 5 millones de pesos por el celular, que me sirve para estafar a la gente y recaudo un medio de tiempo. Es un medio de trabajo. Y piensa que un gendarme gana 800, 900 lucas. Sí. Entonces, cuando le ofrecen 2 millones de pesos por entrar un teléfono, ¿tú qué decís? Claro, puede llegar de afuera un narco con así una maleta con plata en efectivo y decirle, saqué todo esto por también una... puedes mirar para otra parte. Eso salía en un reportaje también de Tele13 que veíamos la otra vez. Sí. De esa forma también que agarraban estas pelotas y la tiraban para adentro, pero pidiendo delivery por celular desde adentro. No, escúchame. A ver, Felipe, tú lo viste. Pidiendo de adentro delivery y el delivery venía en una bola y la tiraban para él. ¿Y cómo piden el delivery? No la va a pedir a viva voz, porque hay un problema y hay una escasez brutal de personal, además. Y al haber escasez de personal, y yo con todo respeto que le tengo, al tener poco personal, eso obliga necesariamente a tener personal no preparado. Justamente para estar conviviendo con personas peligrosas. Sí, pero la que grabó el video, ya, incautan el celular. Sí. Claudio, ¿qué no le va a pasar nada? Sí, no, si las sanciones son básicamente la restricción de derechos que tienen las personas privadas de libertad. Por ejemplo, las visitas. Los dejan sin visitas, le aplican reglamentos sancionatorios y básicamente quedan sin visitas. Si es que y logra... lo pueden ver, ojo, pero a la gente privada de libertad, restringirle las visitas es la más dolorosa. Perdón, pero si es que logran saber quién fue. Pues. Sí, también. Espérate, ¿adentro de la cárcel no hay cámaras? Sí, está lleno de cámaras. Y si hay tantas cámaras lleno cuando pasan estas situaciones, ¿por qué no se, me imagino que se sabe, porque nunca hemos visto, por ejemplo, cuando entran es como hacen reportajes? ¿Puedo hacer una pregunta? Tenemos la certeza que, por ejemplo, en el COF, estoy inventando, hay 20 cámaras. ¿Tenemos la certeza que las 20 funcionan? No podemos tener la certeza porque Gendarmería el jueves hizo la denuncia fuera en Rancagua cuando hubo, acuérdense que hubo incluso barricada, diciendo que las celdas se abrían con una cuchara, estoy ocupando palabras de gendarmes, se abrían con una cuchara y que de noche no hay ninguna ampolleta y que los gendarmes tienen que andar con sus linternas. Entonces cuando dicen, vamos a dotar a la PDI, vamos a dotar a Carabineros, ¿y qué pasa con Gendarmería? Esa es la realidad, estoy hablando lo de gendarmes que ellos están diciéndolo. ¿Y cuántos gendarmes vienen? Me imagino que por metro cuadrado te voy hay a dar el dato. Y los gendarmes por persona. Para que te sorprenda. En cada módulo 70 personas, en un módulo completo 500 personas. ¿Sabes cuántos por módulo? 3 gendarmes cuando están en colación queda uno. Nada, vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Aldo Duque fue a visitar a otra persona, pero dio detalles también, incluso... hasta lo que comen las personas que están ahí en el COF de San Miguel. Paus, que estaban en la visita en el Centro de Orientación Femenino de San Miguel, nos dicen que hay algunas internas que estarían muy molestas con Katy Barriga. Y la razón es la siguiente. Al parecer, el allanamiento habrían requisado muchas cosas y distintas cosas como medio de castigo. Algunas internas habrían entrado en una pelea, esto es una información preliminar. Habrían entrado en una complicada situación con Katy Barriga. Son fuentes que nos informan de eso que habría sucedido dentro de la cárcel. Claudio Rojas, que tiene el sentido, porque le echan... Dicen, nos quitaron todo cuando nosotros no hemos hecho nada ni he grabado a nadie. Sí, pero lo que pasa es que este video, en definitiva, llamó mucho la atención pública. ¿Qué es Katy? ¿Está confirmado? ¿Ese módulo? Se ve las caderas. Dicen que fue porque, de hecho, Gendarmería confirma que se encontró el teléfono con el cual grabaron a Katy Barriga. Entonces, Gendarmería lo confirma, que Gendarmería lo está cerrado. El tema está que, lógicamente, para encontrar ese teléfono tuvieron que hacer un allanamiento en el módulo. Y para haber hecho un allanamiento tuvieron que dar vuelta todas las habitaciones. Todas las películas, vis-a-vis. Exactamente, dieron vuelta a los colchones, dieron vuelta a todo, abrieron la celda, exactamente, abrieron todo. ¿Y qué es lo que generó eso? Que todas comenzaron, ¿y por qué no hicieron esta revisión? Si no hemos hecho nada y toda la culpa de ella. ¿Quién la grabó? La tontona Natante. ¿Por qué la grabaste y ahora nos van a quitar a todos? Y les tienen que haber quitado no solamente los celulares, tienen que haber cautado drogas, todo lo prohibido. Sería ideal que no hubiese nada de eso dentro de la cárcel. Pero es que la realidad es que hay. Ese es el problema. Oye, no es culpa de ella. Porque es que yo sé que la agarran contra ella porque por el nivel mediático que tiene, pero
¿qué culpa tiene ella de bailar? Así que el que la grabó fue alguien que estaba afuera. Lo que pasa es que en definitiva yo creo que hay que buscar dos responsables. Una, la que grabó, y la otra que básicamente está atrayendo la atención de toda la opinión pública. Tenado, ¿qué va a hacer adentro si baila igual que todas las personas que están ahí? El audio igual es como le da color. Pero es que hay que entender que también en esta vida... Sí. Uno no le puede pedir tortura a la gente que está privada de libertad. Ellos van a atacar a quien sea responsable de cualquier cosa. Si hay personas que ocultan celulares, que pagan por tenerlos dentro, evidentemente llega una redada que le llaman, arrasan con todo, hay que culpar a alguien. Y todo el mundo sabe que hay gente que... Pero culpen al que grabó. Aparte, escucharon el relato ustedes de la persona que está grabando. Que uno no sabe para quién trabaja. Yo el relato no lo vi. O sea, la cabeza. ¿Qué decía el relato? Cuando la Katy de repente pasa 1, 2, 3. No. Y así, su custo le decía, ah, le da color. Ya, le da color. Mira, cómo se mueve, da los pasos, ya para adelante, concentrado, vamos. El relato cuando baja, mira, ahora va, vamos. Vamos a escucharla, vamos desde el inicio, vamos a poner el audio que esté... Ahí va, mira. Ahí. Estamos dándole todo. Da color. Y eso es típico mientras te estás comiendo un sándwich, así, mirando la que la gente baila, te muestra lo que es. Te baila. Ponlo de nuevo. Está preparándose. Mira. Te baila. Se sube las calzas. La interna. Son todas las que están en... Por ese patio para lo tirar para allá. Te da color. Es que el relato es muy bueno. Claro, está comentando con una amiga, ¿vale? Quien le da color es tan honesto. Ay, pasa la mayo, le da color. Están como comiendo unas papas, güey. Pero si no pasa, mira, no debe faltarle que le entre un poco de pica a Katy Barriga. Sí, de hoy. Katy Barriga vestida de rosado, rubia. Oye, pero tú que bailas zumba, eso es zumba. ¿Cuándo bailamos zumba? Yo no bailo, tengo las patas chuecas, me caigo si bailo. Pero el otro día está en zumba. Pero eso es baile entretenido, ¿no? Eso es baile entretenido. ¿Qué vas a hacer si está bailando con la otra persona que está en prisión preventiva? ¿Qué crees que ya es? Le da color. Le da color. Cuéntanos, ¿qué no, pero ellas se van a que la actitud... Es que la del pelo. Porque es una actitud como de que ella estuviese en otro lugar. Aparte que está liderando. Es como aquí estoy en el gimnasio, estoy en mi metro cuadrado. O sea, nada me afecta. Estoy sintiendo la música de Chichi Peralta. Estoy así como... Bueno, está tratando de integrarse a una situación complicada. Exacto. Pues, sí, pero es como que siempre, fue, ¿saben qué? Está bien, esto, pero los esto mensajes... es mejor que el reality. En el reality. Sí. A ver, veamos. De palabra honor y palabra... ¿Cómo se llama? Palabra de honor. Honor. Le da color. Puro problema, le da color. Palabra de color. Porque en el reality, mira, lo hacen levantarse temprano, pero temprano. 4 de la mañana. Esto es muy bueno. Esto va aquí, escucha música. Ayer no se escucha música. Y la botota. No podía hablar con gente. Aquí te llevan a tus familiares. Sí, esto es de verdad. Falta la botota y estamos. Palabra de honor es peor. ¿Saben quién habló? Habló, tenemos, porque se siguen sumando declaraciones. Ahora, pero ¿qué? Chico, contó todo. ¿Vamos a rolarnos? Vamos a rolar. Contó todo, lo que come, lo que habla, dónde están y todo. Donaldo Duque. ¡Aldo Duque! Salió, no sabemos si con gorro o sin gorro, pero salió de ahí. José, tú estuviste con él cuando sale Donaldo Duque y estaba visitando, no sé, me imagino que estaba trabajando. Sí, muchachos, Aldo Duque llega a eso de las 30 minutos antes de que saliera Joaquín Lavín padre, a eso de las 16:30 horas, salió sin sombrero, muchachos. Sí, sí. Él venía a visitar a otra reclusa y nos dio mucha información al respecto de Katy Barriga. ¿Qué te dijo? Cuéntalo todo. ¡Exagéralo! A ver, lo revisamos, José, contigo, ¿te parece? Mira, lo voy a exagerar, muchachos. Mira, nos contó con cuántas personas duerme. No. Nos contó con cuántas personas duerme en la habitación. Nos contó qué almuerza, qué comió el día de ayer. No sé, chiquillos, vamos a verlo si les parece. Dale. Dale color. El rancho es la comida de que distribuye la unidad penal. Ayer fue puré con hamburguesa.
y se le tocó su puré con hamburguesa, igual que todas las reclusas que partió con todas. Ronaldo, ¿hubo alguna medida extraordinaria por parte de Gendarmería debido a la situación de este video que haya afectado a Katy Barriga, a su defendida y a la reclusa? Ella es una AC, que significa interna de alta connotación, por lo tanto está en un lugar especial, aparte con otras internas. Y se han tomado medidas, hay una investigación sumaria interna por lo que se me comunicó. ¿Cómo el entorno? ¿Dónde se está quedando ella? Muy tranquilo, no, muy tranquilo. Es un pasillo, a los costados hay dormitorios, y en los dormitorios hay dos o tres camas donde las internas se acomodan. No hay un dormitorio solo para una persona. ¿Cuántas reclusas? Dos o tres personas, generalmente por dormitorio. ¿Cuántas horas pueden salir al patio, por ejemplo? ¿Es muy restringido? No, Gendarmería determina las horas de luz, que se llama. ¿Cuántas son? Dependiendo de la unidad puede ser dos o tres horas, dependiendo de la unidad. Después de la cuenta, primero está la cuenta, después desayuno, después vienen horas de patio, después almuerzo, más horas de patio, entretención y después encierro. ¿Dónde pudo ver a Katy ahora usted? No la he visto, yo vine a ver a otra persona y ella me comentó que tenía las mejores relaciones, ha caído muy bien dentro de la unidad penal. Extraordinariamente bien, dice que es muy simpática, muy amable, muy alegre. Ronaldo, usted tenía antes conocimiento y, digamos, conocimiento de Katy Barriga, había interactuado con ella. Sí, claro. ¿Las personalidades de ella para soportar el tema de la cárcel? Ella es muy extrovertida, es una mujer muy resiliente, yo la conozco años, es una mujer muy, muy, muy resiliente y tiene, por lo que me comenta esta interna con la cual yo conversé, es una persona que está, reitero, llena de vigor, llena de fuerza y con mucha energía. Me contaron que estaba muy, muy pletórica energía, al punto que, reitero, compartió el rancho. Perfecto. Que le vaya muy bien, adiós. ¿No ve el rancho que habla Ronaldo Duque? Está con nuevo look, Ronaldo. Está modernizado. Sacó el sombrero. Aldo, llámame. Ya no tiene canje con donde golpearme. Aldo, llámame. Oye, pero le llaman rancho a como a las habitaciones, me imagino, porque no creo que tengan un rancho. No, a la comida. Es la comida. ¿Cómo le dicen rancho? Sí, igual que en el ejército. Ah, vamos a rancho. Lo mismo que ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí no me gusta la comida? No, te vas a rancho. Puedes también tener la posibilidad de cocinar tu tema, o sea, tú tienes tu cocina, tu cocinilla, y tú puedes hacer tus temas también privados. Esta es la comida que obligatoriamente entrega el centro penitenciario. Hay que tener cuidado. Ojo, tener puré con hamburguesas también de... Sí, la encomienda te pueden llevar un pollo trozado. Exacto, y tú puedes tener también arroz o cosas para prepararte tú dentro de... Porque ellos también tienen como cocinillas dentro de los mismos... El otro día dijeron que podían llevar hasta 3 litros semanales de como una gaseosa bebida. Sí, sí, sí. 3 litros. Y parece que era normal. ¿Y trago no? ¿Copete? No, si no es fiesta. ¿Cómo va a estar? No, ¿por qué no se pueden tomar una cerveza? No, lo que hacen lo preparan a veces. Con la fruta que le llevan, lo que hacen ellos... Sí, lo hacen el pájaro. La fermentan la fruta y con eso hacen una especie de... ¿Hay mucha fiscalización con la entrada de celulares, por ejemplo, la hora de la comida? Sí, o sea, las fiscalizaciones deben ser todo el día en la unidad penitenciaria. Siempre están fiscalizando. ¿Cuál es el problema que hay? Que la realidad es que por la gran número de internos versus la cantidad de personal que es de control, si hay 10 internos con un teléfono, un gendarme no va a poder hacer nada contra esos 10 internos.